Hola amigos, una vez más desde el diván de Louis Cypher. El 9 de agosto de 1918 nacía en Cranston, Rhode Island, California, Robert Burgess Aldrich, un realizador con una extensa e interesante filmografía. Entre sus cintas más conocidas encontramos películas como Apache de 1954, Veracruz del mismo año, The Last Sunset, El último atardecer de 1961, Whatever Happened to Baby Jane, que fue de Baby Jane en 1962, The Flight of the Phoenix, El vuelo del Fénix en 1965, la archiconocida Dirty Dozen, 12 del patíbulo en 1967 y su particular visión sobre la guerra de Vietnam adaptada al western con Ulzana's Raid, La venganza de Ulzana de 1972. Así llegaría hasta 1973 para rodar un film de culto como Emperor of the North, el Emperador del Norte, un excelente drama ambientado en plena depresión económica que contaba con el aliciente de ofrecer un magnífico duelo interpretativo entre Lee Marvin y Ernest Borgnine. Completando el cast encontramos a un joven Keith Carradine. También está Charles Tinner, Malcolm Atterbury, Simon Oakland, Harry Caesar, Matt Clark, Elijah Cook Jr., Sid Haack y el actor norteamericano de ascendencia noruega Lance Henriksen, a quien podemos encontrar en las sagas de Alien y Millennium. El guión, repleto de alicientes, está basado en una historia de Jack London y corre a cargo de Christopher Knopf, que aporta unos diálogos de altísimo nivel. La fotografía pertenece a Joseph Biroc y la excepcional banda sonora está compuesta por el siempre genial Frank De Vol. La historia de esta película, ambientada en el Oregón de 1933 durante la Gran Depresión, donde los hechos fueron dejando un río de vagabundos que usaban los trenes de mercancías para desplazarse entre estados de forma ilegal, nos relata cómo un vagabundo denominado A número 1, al que da vida Lee Marvin, apuesta a que conseguirá burlar a Shaq, el sádico maquinista del tren número 19, que ha prometido que ningún trotamundos holgazán montará en su tren. Hasta ese momento ha cumplido siempre su palabra, llegando a deshacerse sin reparos de aquellos que lo han intentado, pero A número 1 está convencido de completar su hazaña y convertirse en una suerte de héroe local, ganándose así el título del Emperador del Norte. Su viaje no está exento de problemas, pues además de conseguir burlar a Shaq, deberá lidiar con otros vagabundos dispuestos a arrebatarle las credenciales. Emperor of the North es posiblemente la última gran película de este director, uno de los más personales del cine norteamericano de la segunda mitad del siglo XX, un realizador de estilo inconfundible y que dota de mucho brío todas sus películas. Robert Aldrich, por alguna razón por mí desconocida, creo no ha sido suficientemente valorado, pero estoy convencido de que junto a John Sturges son dos realizadores que iniciaron su carrera como grandes facturadores y terminaron, a pesar de desarrollarla en los grandes estudios de Hollywood, por doctorarse como grandes directores-autor. El cine de Aldrich, enamorado de los espacios abiertos, es de enorme fuerza visual y suele contener una violencia extrema, aunque siempre dentro de lo que supone un canto a la épica y a la derrota a través de la decadencia que exhalan sus protagonistas, que suelen enfrentarse a situaciones adversas y no dudan en jugarse la piel con tal de no perder su dignidad y su honor. Respecto del film que hoy abordamos, esta cinta es un retrato de la miseria en la que están sumidos un ejército de olvidados, que son consecuencia de la situación económica del país debido al crack del 29 que provocaron los excesos financieros que otros patrocinaron. Unos renglones torcidos que son las sempiternas víctimas que tratan de seguir adelante entre sueños y esperanzas, viajando en los trenes de mercancías en busca de otro paraje donde encontrar trabajo. Este hecho queda perfectamente definido en la canción que abre el film y donde se puede escuchar: un hombre hará cosas que no puede hacer un tren, un hombre sin fuerzas, a diferencia del tren, puede seguir adelante mientras posea un sueño. El sádico, violento y despiadado Shaq, que no duda en usar el martillo para echar a los que tratan de colarse ilegalmente en su tren, tiene en A número 1 a su antagonista, un veterano y solitario personaje que representa la generosidad de los desterrados frente al abuso de poder. Aquí es donde aparece en escena Cigarette, interpretado por Keith Carradine, y que viene a ser la juventud fanfarrona y codiciosa, capaz de despreciar la experiencia de su posible mentor, tratando con impaciencia de usurparle el honorífico título para convertirse en el mito de los vagabundos. Todo parece desarrollarse como A número 1 tiene previsto, y accede al tren 19 de Shaq, seguido casi a hurtadillas por Cigarette, una compañía que no place para nada al veterano rodamundos. El acecho del maquinista hará que el protagonista provoque un incendio en uno de los vagones que le valdrá para escapar de sus garras, pero el joven Cigarette será apresado en una refriega con un jefe de estación y sus guardias. Encolerizado, Shaq jura que ninguno más volverá a colarse en su tren. Sin embargo, A número 1 se reafirma entre un grupo de vagabundos contando su hazaña, ejerciendo así como Emperador del Norte. Esta charla provocará algunas dudas entre algunos de los asistentes,
que plantea que el verdadero héroe es Sigaret, puesto que fue capturado por los guardias. Todo ello llevará al veterano a afirmar que llegará a Portland subido en el tren de Shaq, un reto que jamás nadie ha finalizado con vida. Tal desafío es plasmado con una inscripción en el depósito de agua de la estación donde se encuentra el tren repostando. Sigaret aprovechará la confusión que se crea cuando ven el rótulo para escabullirse de los guardias y acceder de nuevo al ferrocarril, convirtiéndose en el tercero en discordia en este personal reto. A partir de aquí, la segunda parte del film se mueve dentro del juego del gato y el ratón, entre los dos vagabundos y el maquinista, un hombre de maneras groseras, tan mezquino, tan cruel y despiadado, que la prioridad de su orgullo y falta de ética le llevará incluso y sin dudar a poner en peligro la propia seguridad del tren en el que reina, para evitar que A número 1 consiga su propósito. Mientras Ernst Borgnine, Shaq, es la tragedia, un personaje que en ningún momento muestra un atisbo de humanidad, el A número 1 de Lee Marvin se tornará en un espectro que aparece y desaparece entre el humo y la niebla, tratando de burlar las inspecciones de los guardias. Un personaje que es un rufián que conoce todas las artimañas para la supervivencia, pero está dotado de dignidad y ética. Una figura a la que Lee Marvin da un vibrante sentido del humor y que con cada una de sus apariciones cambia el tono dramático de la película y lo transforma en comedia. Son dos tipos en bandos diferentes y con filosofías contrapuestas en un decorado donde la Gran Depresión es el núcleo de la trama. Por otra parte, el carácter mezquino e individualista de Sigaret impedirá que tome nota de las lecciones aprendidas y le sirvan de provecho, ya que carece de los sentimientos necesarios para ejercer de rey de los mendigos. Él quiere ser como el personaje de Marvin, pero esa falta de corazón le pasa factura, a pesar de que A número 1 pretende educarlo para que sea un homeless de bien y que adopte el papel del hijo alumno. La película, a punto de bajar el telón, nos deleita con un violento y brutal duelo con hachas y cadenas de acero, de pinceladas gore, entre los dos actores con más carácter de la historia del cine, que ya habían compartido pantalla en otras maravillas fílmicas como Bad Day at Black Rock, Conspiración de Silencio, de 1955, dirigida por John Sturges, y a la cual ya dedicamos un video artículo anteriormente en esta sección, Violent Saturday, Sábado Trágico, dirigida por Richard Fleischer en 1962, y la anteriormente mencionada Dirty Dozen, 12 del Patíbulo, de 1967 y también dirigida por Robert Aldrich. Catalogada como un film de acción y aventuras, posee una fotografía que se beneficia de un continuo movimiento con espléndidos planos ferroviarios. No es una película para mojigatos, pues contiene una explícita violencia física y psíquica carente de concesiones a la galería. No es de extrañar, pues, que la presencia femenina quede reducida a la aparición de una joven afeitándose una axila en un tren y a la pequeña presencia de una devota de iglesia bautista. Las escenas de acción desarrolladas en la parte superior e inferior del tren son de ritmo trepidante, especialmente una en la que Shaq, con la ayuda de una porra de hierro atada a un cabo, trata de golpear a A número 1 y Sigaret deslizándola por los bajos del ferrocarril. La fisonomía de los actores es parte de cada plano, su descreimiento es el resumen de cada secuencia y su forma de pronunciar los excelentes diálogos de Knopf convierten al film en un símbolo sobre la supervivencia y la rebeldía. El tren como personaje ha tenido diferentes interpretaciones. Para Fleischer puede que sea un laberinto de personalidades. Para Hitchcock tal vez el lugar idóneo para encontrar el mal. Para Delvaux un estado febril entre la ensoñación y la vigilia. Mientras que para Woody Allen pasa a ser el peaje por viajar con demasiados acompañantes a ninguna parte. Sin embargo, para Aldrich, un tren es la toma de una decisión, es la confirmación de las sospechas menos deseadas y el atrevimiento en toda su plenitud. Un mundo dividido por los raíles para siempre y donde cada uno, independientemente de la responsabilidad de estar a un lado u otro, no deja de ser la toma de una decisión definitiva e inamovible. De ahí que Shaq decida ser un hombre de bien en el infierno, mientras que A número 1 prefiere ser un diablo en la tierra, a pesar de que ambos provienen del mismo estrato social. Las películas que transcurren en trenes siempre tienen algo de metafórico e incluso alegórico. Son de construcción interna y están ordenadas en todos sus factores. En cierto modo, consiguen ser subversivas en su clasicismo, ya que la unidad de espacio se torna en un desplazamiento que consigue llevar el mismo ritmo y tienen el mismo nivel de importancia que las unidades de tiempo y acción. Aquí el realizador hace gala de un dinamismo absoluto en las formas y rueda con un aire de Steinbeck oxigenado por George Arnaud y maneja un guión que contiene un caldo de cultivo de tal sustancia que hace que Aldrich no caiga en la tentación, algo difícil en su caso, de rodar una obra tibia y populista. Precisamente por ello, porque eran tiempos de cambio en el cine que redundaban también en su trabajo, pues navegaba en un cine de género en su superficie pero contestatario en su profundidad, creo que finalmente deberíamos considerarlo no como un simple director, sino más bien como un autor cinematográfico en mayúsculas.
Pero la película es mucho más que eso, es un reflejo de una época que desgraciadamente parece estamos condenados a repetir a lo largo de la historia. Es también una cinta que comparte temática con la inmensa The Grapes of Wrath, las uvas de la ira, rodada por John Ford en 1940, o el film realizado por Sidney Pollack en 1969, titulado They Shoot Horses, Don't They? Danzad, danzad malditos en España. Películas donde se exaltaban la dignidad y libertad de los marginados del sistema frente a los deshumanizados poderosos. También mantiene en cierto modo una estructura western, ahondando en esa tradición del aprendizaje entre maestro y alumno. De hecho, bajo el disfraz de cine de aventuras, subyace una agria crítica al individualismo y a la hipocresía de cierto tipo de hombres, que mantienen hábitos indecentes que impiden las relaciones humanas en su plenitud, un hecho que choca de frente con el humanismo y nobleza de los perdedores, una actitud, la de estos, que les hará merecedores de la victoria moral frente al sistema, y que el realizador de Cranston pone de relieve en esta joya cinematográfica cargada de una superlativa inteligencia moral. Robert Aldrich, que fue alumno aventajado como ayudante de dirección con Charles Chaplin, Joseph Losey o Louis Millstone, entre otros, demuestra su abominación por el camino fácil. Para él, solo tiene sentido que las cosas se consigan como han de conseguirse, es decir, enfrentándose al sistema y burlándote de él. Y en este sentido tenía muy claro que su película no iba a dejar contento a nadie. Es un film rodado a contracorriente de Hollywood, ya que no existe pausa ni concesiones, los actores no son guapos, no hay personajes femeninos, el amor solo existe si es libre y en libertad, la violencia es premeditada y brutal y no hay respiro ni al final. Aldrich es como ese tren que sigue su camino aunque su vigilante ya no pueda cuidar por su destino. Y así terminamos esta nueva sesión en el diván de Luis Seifer en colaboración con el grupo Sol Media hasta una nueva ocasión. Como siempre, solo desearos buen cine. Mucha suerte. Dame la mano.